El pasado 13 de enero de 2023, una aeronave tipo Boeing 777-200 American Airlines con matrícula November 754 Alpha November, que realizaba el vuelo American Airlines 106 entre las ciudades de Nueva York y Londres Heathrow, rodaba por la calle de Rodaje Bravo para salir de la pista 4 izquierda y estaba autorizado a cruzar la pista 31 izquierda en la calle de Rodaje Kilo. Sin embargo, la aeronave continuó recto, se unió a la calle de Rodaje Juliet y cruzó por la pista 4 izquierda en la calle de Rodaje Juliet, aproximadamente unos 1200 metros, 4000 pies, por la pista 4 izquierda. Al mismo tiempo, un Boeing 737-900 de Delta Airlines, matrícula November 914 Delta Uniform, que realizaba el vuelo Delta Lima 1943 desde Nueva York hasta Santo Domingo, República Dominicana, taxiaba con 145 pasajeros y 6 tripulantes hasta la pista 04 izquierda y estaba acelerando cuando la torre notó el conflicto e instruyó al avión de Delta cancelar la autorización de despegue con voz bastante agitada, repitiendo la instrucción unos segundos antes de que la tripulación informó que rechazaban el despegue. Alpha for taxi. 6 Charlie County Ground, next 4 left taxi left Bravo Charlie Kilo. Bravo Charlie Kilo American 106. American 106 heavy cross runway 31 left at Kilo. Bravo 106 heavy. Delta 1943 wind 35018 gust 24 runway 4 left clear for takeoff. Clear for takeoff runway 4 left Delta 1943. American 106 heavy, American 106 heavy, hold position. American 106 heavy, hold position. Delta 1943, cancel takeoff clearance. Delta 1943, cancel takeoff clearance. Rejecting. Delta 1943, same intentions. Yeah, we're going to have to go somewhere, run a couple of checklists, and probably make some phone call for Delta 1943. Delta 1943, taxi right on Bravo, hold short of Hotel Bravo. Right on Bravo, hold short of Hotel Bravo, Delta 1943. Delta 1943, Kenny, did you make the switch? Yes, sir, we did. Okay, I'm guessing you don't want to move, right? Well, we got to make a couple phone calls here. My guess is we're going to go back to a gate. Okay, I'm figuring that as well. All right. American 106 Heavy. 106 Heavy, go ahead. American 106 Heavy, possible pilot deviation. I have a number for you. Advise, ready to copy. Ready to copy. Tower American 106 Heavy. American 106 Heavy. The last clearance we were given, we were cleared to cross. Is that correct? American 106 Heavy, we're departing runway 4 left. I guess we'll listen to the tapes, but you were supposed to depart runway 4 left. You're currently holding short of 31 left. Roger, American 106. Como pudimos escuchar y ver en el video, la aeronave de American Airlines cometió una desviación de las instrucciones que le había dado el control de tráfico aéreo de Nueva York. La torre le ordenó a la American Airlines 106 que llamara a un número de teléfono debido a la desviación del piloto. Tras la llamada telefónica con la torre, el American 106 partió de la pista 31 izquierda unos 30 minutos después del incidente. Por otra parte, el Boeing 737-900 de Delta Airlines regresó a la plataforma. La aeronave permaneció en tierra aproximadamente unas 15 horas y finalmente partió para completar su vuelo 1943 que lo llevaría a la ciudad de Santo Domingo. La llegada se produjo con un retraso aproximado de unas 14 horas y media. Según el análisis preliminar, la FAA informó que el 737 se detuvo a unos 1000 pies antes de la intersección con la calle de Rodaje Juliet, donde el 777 había cruzado la pista. La FAA abrió una investigación. Mientras tanto, el 15 de enero de 2023, la NTSB anunció que también estaban investigando este incidente. Sin duda es una suerte que estemos hablando de un incidente y que no se haya repetido la historia que ocurrió en Tenerife con aquella colisión catastrófica entre los Boeing 747 de KLM y de Panam. Hasta aquí, amigos, el video de hoy con este incidente ocurrido en el aeropuerto JFK que involucró un 777 de American Airlines y un Boeing 737-900 de Delta Airlines. Como siempre te digo, si el video te ha gustado, regálame un pulgar arriba para que el algoritmo de YouTube le pueda recomendar este video a muchas más personas. Si aún no estás suscrito, por favor suscríbete y activa la campanita de notificaciones para que no te estés perdiendo ningún video de nuestro canal. Comparte este video a otras personas que también les gusta la aviación y así ayudamos a la comunidad a seguir creciendo y a hacer muchos más videos y estar al tanto de todo lo que ocurre en materia aeronáutica en todo el mundo. Yo me despido hasta el próximo video. Chao, chao.